Esta campaña hemos tenido dos equipos con coches haciendo clínicas móviles por todo Turkana, haciendo la preselección de pacientes para la campaña quirúrgica de este año. Ahora vamos a ver los pacientes que están ingresados, que suelen ser pacientes crónicos, pacientes con SIDA, que no pueden estar en casa y los tienen aquí ingresados en las mañatas. Les han hecho también un edificio ahí para que estén un poco mejor, pero suelen estar en las cabañas. Ahora con los médicos españoles aquí ya, estamos yendo a los dispensarios donde nos esperan los pacientes para hacer el recheck final y empezar el lunes a operar el doctor. Solo me queda dar las gracias a este año muy especialmente a CEPSA, en mi nombre, en el nombre de Cirugía en Turkana y de todos nuestros amigos que cada año colaboran con nosotros y sobre todo en el nombre de la gente de aquí que agradece mucho que vengamos cada año a ayudarles en lo que nosotros podemos hacer, que es operarles y espero que esta no sea la primera vez que contamos con la ayuda con su ayuda, con la ayuda de CEPSA. Muchas gracias.